Para continuar con la siguiente vuelta, aquí mismo donde ya cerré la anterior, voy a levantar mis tres cadenas para hacer un primer macizo. Y ahora voy a iniciar con dos cuadritos vacíos. Entonces, en el macizo que tengo abajo, hago un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente hago otro macizo. Y con esto ya estoy iniciando con dos cuadritos vacíos. Voy a hacer ahora tres cuadritos rellenos. Este es un macizo. En el siguiente punto hago dos. En el siguiente punto hago tres. Este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y con esto ya tengo aquí mis 3 cuadritos rellenos. Empecé la vuelta con 2 cuadritos vacíos y después 3 cuadritos rellenos. Y ahora tengo que hacer tres cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el macizo de abajo voy a hacer un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo. Así. Y ahora tengo que hacer dos cuadritos rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y con esto ya tengo mis dos cuadritos rellenos. Una cadena y en el macizo de abajo hago un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo. ¿Sí? Aquí en esta parte de los dos cuadritos vacíos que acabo de hacer, estoy llegando a la parte donde las vueltas son repetitivas, ¿sí? No cambian, ¿sí? Vuelta tras vuelta, siempre ha sido así a lo largo de todo lo que se ha tejido de la falda. Y paso mi marcador de puntos al nivel o a la vuelta que estoy trabajando. Y aquí comienzo el tramo que ustedes van a repetir, tramo tras tramo, hasta terminar toda la vuelta. Aquí empiezo con dos cuadritos rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y voy a hacer ahora mis tres cuadritos vacíos. Hago una cadena y en el macizo que sigue es 1, una cadena y en el macizo que sigue 2, una cadena y en el macizo que sigue 3. Y dentro de la casita voy a hacer ahora, después de estos tres cuadritos vacíos, voy a hacer tres cuadritos rellenos. Entonces este es 1, dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y voy a hacer ahora dos cuadritos vacíos. Dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo. Y ahora voy a hacer un cuadrito relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Y ahora dos cuadritos vacíos, una cadena y en el siguiente macizo, una cadena, dejo pasar un punto este y en el siguiente hago otro macizo. Y ahora voy a hacer tres cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2, que ya se me enredó. Y en el siguiente punto 3.
Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. ¿Sí? Así vamos. Y ahora mis 3 cuadritos vacíos. Hago una cadena y en el macizo de abajo 1, una cadena y en el macizo de abajo 2, una cadena y en el macizo de abajo 3, 3 cuadritos vacíos. Y ahora 2 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y en el macizo de abajo voy a hacer un macizo. Aquí. No se deja. Una cadena y en el siguiente macizo un macizo. ¿Sí? Aquí ya llegué a la parte donde están las vueltas repetitivas y voy a recorrer mi marcador de puntos que tengo abajo en la vuelta anterior. Lo voy a subir a la vuelta en que estoy trabajando y aquí voy a ponerlo en los 2 cuadritos o casitas vacías porque este es el fin del tramo, ¿sí? Entonces empecé aquí el tramo y lo finalicé aquí. Ya di la explicación para que ustedes continúen tramo tras tramo repitiendo esta misma indicación hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Es esta la que se repite, ¿sí? Y así vamos. Continuamos pues con más.